tal, pandilla? ¿Cómo estamos? Buenas tardes y bienvenidos de vuelta después de un largo rato a su gustada sección jugando de Velasco con Chichana Sebo, donde voy a hacer una pequeña prueba porque ha andado como muy rara la red en estos días. Entonces, originalmente iba a hacer una pequeña transmisión para la pandilla de Retro Gaming Magazine. Les mandamos un enorme abrazo. Pronto estaremos por allá también dando guerra, pero bueno, ha estado como muy intermitente la red el día de hoy, entonces mejor prefiero quemar ese cartucho por acá para no quedar como payasos de aquel lado. Y pues esperamos que les guste esto. Ya saben que es un juego que muy poca gente hoy en día todavía conoce, apenas está empezando a poner como que popular hasta cierto punto, porque ya he visto, y me da cosa que me da gusto, que mucha gente streamer, ya, sobre todo que se dedican a juegos de pelea, ya están empezando a darle más, han empezado a agarrar este juego. Entonces, eso está chido, porque prácticamente es un juego que en algún momento platicábamos que salió allá en 2005 y salió para la infame Atomic Wave, no por ser mala, sino porque era una placa cara, y entonces mucha gente pues no le vi el beneficio aventarse con una placa cara. Entonces, hoy estoy probando un tablero que le prestaron a Angie, a ver cómo nos va. Entonces, como les digo, me da gusto ver que Battle Collision está empezando a tener un poquito de amor. Hijo de tu madre. Andamos manqueándole para variar. Y no me salió. Ahí está. Entonces, pues por ese motivo es que estamos jugando de nueva cuenta esto llamado Neo Geo Battle Coliseum. Gracias por sintonizarnos. Y esperemos que en una próxima ocasión podemos jugar algo más decente. Voy a ver hasta dónde nos deja la red jugar, porque les digo, estaba intentando hacer una transmisión ahí con la banda de Retro Gaming, pero estaba muy 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 intermitente la cosa. No me salió. Vamos a ver cómo nos va con él. Creo que de momento va relativamente bien. Ay, porfa, avísenme en los comentarios si como que ven que se sienta la transmisión. O al menos por acá no está haciendo ruido el ¿cómo se llama? Esta cosa del OBS. Y la verdad es que también no he tenido actividad esta semana porque he estado teniendo, bueno, por lo mismo de la situación del trabajo y la vida sedentaria, he estado teniendo algunos pequeños problemas, nada graves. Pero sí algunas pequeñas molestias con la espalda. Entonces la neta es que por esa razón también no he podido darle candela como me gustaría. Voy a ver si el día lunes ya puedo empezar a retomar ahora sí el tema de plataformeros. Sé que me van a quedar menos días para jugar los plataformeros, pero
Pero sí, por ahí tengo algunas cosillas guardadas. Espero que ahora sí pueda presentarlas aquí con toda la banda. Ah, me colgó con el especial. Gracias Angie, al tocallito de Dani Cruz. Y el buen amigo JJ, toda la banda que está empezando a juntar por aquí. Yo sé que es una hora medio temprano y sobre todo con las por ahorita, por el juego de la NFL, los playoffs. Sé que mucha banda está más metida ahorita en eso. Pero gracias por acompañarnos. No soy experto en el juego, como podrán ver. Tiene muchísimo tiempo desde la última vez que lo jugué. Sí, me colgué demasiado. Y se cubrió el cabrón. Y no me salió, maldita sea. Saludos al buen JJ y al buen y al tocallito que están por ahí saludándose mutuamente. Ahora sí le estamos marcando bien sabroso al juego. Ya no me acuerdo de absolutamente de nada de este juego. ¡Qué barbaridad! Saludos al buen Zeta Devil también, que anda por aquí. Desempolvándonos en este juego, porque neta que ya tiene casi un año desde la última vez que lo jugué. Es un juego que, como les digo, la banda lo suele pedir de forma medio recurrente, porque, como les digo, no es un juego tan conocido. Ya empezó últimamente, por otros streamers que ya lo empezaron a hacer ojos, lo cual considero que es bastante bueno darle vida a este juego, pero es una lástima que haya pasado tan desapercibido en su momento. Bien, entonces, a los personajes principales. Ay, no me salió. Es lo chido de este mono que... Creo que voy a pelear contra Mizuchi. Uno de los cuatro jefes finales que tiene este juego, sí. Ya saben que aquí la cosa es tratar de sacar a los cuatro en este gameplay. Espero no nos tardemos más allá de la hora. Mizuchi pues es el más fácil de sacar, porque prácticamente hay que jugarle a lo loco. No hay que preocuparnos por sangre. Podemos agarrar los bonus entre los... ¿cómo se llaman? Entre las tercias. Aquí, como pueden ver, para la gente que no ubica este juego, se juegan parejas. Y básicamente el primer personaje de la pareja que pierda se acaba el round. Algo similar a lo que pasa con el juego Kizuna Encounter. Otro juego que espero en este año, si la gente, la banda lo quiere ver de vuelta, pues volvérnoslos a chutar, ¿por qué no? Vamos a ver cómo nos va, porque este güey es bien spamero. Venga.
pendejo. Lo que les digo que este güey con un chingo. ¡Ah! Y luego no te deja caer el cabrón. Hijo de madre. ¡No mames! ¡Me quitó el pinche especial! ¡Ah! ¡Pinche spamero! ¡No seas mamón! ¿Qué pedo? ¡No manches este güey! ¡Qué pedo! Mal. Muy mal. Pero ya se dieron cuenta de que... Nada que ver con el Orochi de la 97, este güey sí es el verdadero. Este mano sí es el verdadero Mizuchi. Vamos a intentar un par de continues y si lagrimeamos, pues nos vamos al siguiente jefe. Jefe, saludos a mi Black, ¿cómo andas, amigo? Toda la banda, cuídese mucho porque este mes es crítico en muchos aspectos porque, pues, derivada de las fiestas decembrinas y pues, el famoso Omicron, la variante de lo que todavía, del bichillo que todavía sigue por ahí, pues es muy contagiosa. No tan letal en teoría, pero sí muy contagiosa. Entonces, pues, cuídense mucho, banda. Este güey, ¿por qué? Chingada madre ese cabrón. Chingao. No sé qué se está apretando por acá. Según yo no están los otros botones puestos. No, amigo, deja tú el topper, cabrón. El topper va a ser poco comparado con la madrina que me va a meter ahorita. Uno más. Y nos vamos al siguiente. Yo creo que hoy va a ser el día de que todos los jefes me van a poner una madrina. Bien y bonita. Tampoco, como esto pues prácticamente empezó como una prueba, tampoco me quiero matar pensando si puedo o no les puedo ganar. Ah, sí, pues yo también puedo soñar, culé. ¿A dónde ibas? No mames. No, esos cabrones. No, ¿por qué hiciste esa mamada, cabrón? ¡No! ¡No! Se cubrió todo el pinche poder este güey. Hijo de su madre. Mal, amigos, muy mal. Vámonos al siguiente jefe. Que me va a hacer que haga más coraje, se los juro. Se los juro que sí, porque si algo tiene este juego es que tiene a los jefes.
de los jefes más ñeros de toda la saga de todas las sagas de SNK en general. Pues no sé, banda, ¿quieren ver algún equipo en particular? Seguimos randomeando. Él dijo yo primero, ya después le pensamos qué equipo. Pues híjole, hay un tema ahí interesante, estimadísimo Black. De los cuatro jefes finales, los tres son digámosle como que un final medio genérico, medio simbólico. Solamente con un jefe se llega al verdadero final. Entonces, en ese sentido, ya te gané en JJ, pero pues ahorita el próximo. Ah, ¿cómo era el otro pinche poder? Se me olvidó. Creo que es así. Así. ¿En dónde lo estoy jugando? En mi casa. Saludos a buen Rodrigo Almeida. Qué gusto saludarte por aquí, amigo. Bienvenido seas. Gracias por acompañarnos desde Retro Gaming. Ahora aquí en la Cueva del Mal. Un enorme abrazo, mi estimadísimo Rodrigo. Aquí manqueándole con esto llamado Neo Geo Battle Coliseum. Gracias, mamón. Pues sí, güey, tú preguntaste en dónde lo estoy jugando, no en qué consola lo estoy jugando. Es cosa bien distinta, amigo. ¿Ya ves? Ay, hijo de tu madre. Pues en compu lo estoy jugando. Ya la verdad es que creo que la ventaja de la compu es que pues tenemos el acceso a muchos juegos que en su momento no pudimos conseguir, o como este, que en este caso son juegos difíciles de conseguir. Estamos utilizando un emu llamado Null DC Bear, que de hecho tengo entendido que Faker lo utiliza como uno de sus emuladores estrella, sobre todo por la parte del rollback, que apenas están empezando a meter. Si tienen oportunidad, la verdad es que vale la pena. Yo la compu que tengo ahorita no es muy gamer, no es gamer, es digamos que de uso rudo, pero sí, la recomendación es que para poderlo utilizar estos juegos de la Naomi, de la Dreamcast y de la Tomis, es que sí necesiten tener un poquito de galleta con alrededor de 8 GB. Eso les debería ser más que suficiente. Gracias por el Notify, estimadísimo Rodrigo. ¡Ah! Que lo chido es que jamón, como todos los juegos donde sale, es el güey que va de los que baja más. Estamos intentando sacar al segundo personaje de los jefes finales de este juego. Eso, chingado. Todavía no tengo el follow, amigo JJ.
No sé por qué. Según yo es porque creo que no estamos registrados para las estrellas. Que no nos quieren dar los demás comandos. Ni modo. Así nos quedaremos. Hay más comentarios de la banda. Me parece ser que no. Ah, bueno, el Black que dice que anda muriéndose lentamente. Entonces, ¿fue o no fue? ¿O sigues crudo, amigo? JJ que quiere ver a Lipa y Long. Pues yo creo que ahorita en el siguiente juego nos lo aventamos. Notify sí viene. El Notify creo que es el único que sí nos lo dan. Digo, de eso a nada. Pero sí. Al menos el Notify para que cuando empecemos a hacer pruebas y demás. Y como les digo, la próxima semana yo esperaría ahora sí ya retomar plataformeros. Tengo varios ahí en mente. Nuevamente la cordial invitación de si ustedes quieren ver alguno especial. Sé de antemano que va a haber banda que va a querer o Super Mario World o Super Mario Bros. 3. Ahí cualquiera de los dos. Sí lo voy a jugar. De hecho, yo creo que van a ser de los últimos que estaría aventando. Porque antes de llegar a esos que son los más famosos y los más clásicos, hay muchos otros que, como siempre trato de traer en las transmisiones, hay joyas ocultas que merecen ser jugadas. Y créanme que de plataformeros sí me encontré varias. Se dejó dar este güey. Uy, no mames, me cagué. Ay, no le activé la sangre. Qué pensante. Ahí la llevamos, amigo JJ. Justo eso es lo que estaba platicando un poquito al inicio de la transmisión. Que pues estar sentado todo el día. Y yo creo que todos los que somos godines, como el buen amigo JJ, como francamente. Creo que el 80% de la banda aquí presente tenemos este trabajo godines, entonces a veces es como difícil el poder estar todo el día, 8 días sentado y luego aparte otra hora o dos con la transmisión. Entonces he estado un poco malón de la espalda. Ahorita estoy relativamente bien, pero ya vamos a empezar a hacer algunos ahí ejercicios del yoga para el estiramiento. Se los vamos a compartir si alguien de la banda gusta entrarle a este fantástico mundo del yoga. Ya lo vamos a aplicar. Sí, dice JJ, saludos Angie, qué bueno que ya va a dejar de... Sí, de hecho, mándame mensaje, amigo, porque derivado de este tema del que les platiqué, hay oportunidad de que, particularmente tú, que yo sé que también estás en una situación un tanto similar, pues que tengas como que esa opción. La verdad es que... ¡Uy, no mames! Creo que una opción más no te vendría mal, amigo. Entonces, tírame mensaje para contarte cómo estuvieron los detalles. Pero sí, esa también fue otra de las razones por las cuales esta semana no tuve... Desde la semana pasada, y particularmente esta, no tuve actividad. Afortunadamente Angie ya tuvo una operación y hace 8 días justo acaba de salir de la misma. Todo fue muy bien, fue algo, pues llamémosle relativamente de baja, ¿cómo decirlo? De bajo, bueno, no bajo, no porque tal las operaciones sean de alto o bajo riesgo, pero fue una situación afortunadamente tranquila. Fue una laparoscopía para la vesícula, un tema que ya teníamos bastante rato que desafortunadamente por la pandemia y por otras circunstancias los dejamos muy de lado, pero pues ya se prestó la oportunidad para que no me vaya a ganar. Entonces pues ya, afortunadamente ya se recuperó, va bien, pues está descansando. Entonces pues estuvimos también al pendiente y echándole un poquito la mano con algunos temas por acá. Ya llegamos al segundo jefe final, y si Mizuchi les parecía
Perro, este güey se lo firmo con sangre, no lo voy a ganar. Este güey es el más perro de los cuatro, a mi parecer. ¿Por qué? Porque no hay una forma directa de llegarle al canijo. Entonces, seguramente me van a escuchar a partir de este momento decir groserías como la transmisión de ayer de mi Arthur en el Final Fight. Así es que a partir de este momento, Cueva del Mal se deslinda de todas las groserías y de todos los dichos que su servidor va a expresar a partir de este momento. Sí, amigo JJ, sí, te paso el dato. De todas maneras, voy a hablar con el amigo este que fue el contacto para que esté al pendiente. No mames, este pendejo. Se los dije. Chingada madre con este güey. Oh, seas mamón. Hijo de tu pinche madre. ¡No mames! Güey, ¿en serio ya le iba a ganar? No, no, no chingues. No seas cabrón. No seas cabrón, ahora sí. No, no, es que sí, te digo que este juego está equiparable al Samurai 2, que en cuanto a escala de lo que me hacen enojar. Híjole. Pues creo que no va a haber gran diferencia con Lee Pailong, pero bueno, no importa. Vamos a cumplirle al buen amigo JJ su deseo de ver un poquito a jugar. Mínimo. No, güey, deja. Espérate. O sea, está tranquilo ahorita este güey. Ve, cabrón. Tres madrazos y ve. No se manches, güey. ¿Cómo es posible, güey? No. Uno más y ya. O sea, ¿pensaste que no me iban a hacer brutalities? Te equivocaste, amigo, totalmente. Totalmente equivocado. Sí, es el más puerco de los... Porque este güey no tiene una forma directa como Mizuchi. Mizuchi pues nada más te está spameando los rayos. Los otros dos monos pues, también son medio spameros, pero... Sí tienes forma de cómo atacarlos. Pero este güey no, porque si lo intentas atacar directo, usa... Si vieron, hay un ataque de una sombra. Ese, pinche ataque... Y luego se hace chingadera. Ve, güey. Y luego esa madre es pinche inbloqueable. Te pega donde estés, güey. Eso es cabrón. Ya vale, madre.
Dale el puto especial, chingado. Pues ahí están los prohibidos, Miguelón. Saludos, bienvenido. No, este güey ya. Ya me cayó en la punta de la pistola. El lobo no puede ser el rey de las bestias. Mantén tu lugar en el orden natural. Vete a la goma, hijo de Pink Floyd. No, pinche juego, ¿eh? Sí, ¿cómo estuvo? Acá nuestro amigo Miguelón, el rey de las desveladas, transmitiendo a las 3 de la mañana. Todos agarraron un equipo así, no más por el gusto de jugar chido y con algo. Ultra Instinto, dice el Miguelón. O sea, estás todavía a pedo, bro. Bien, muy bien. Tú muy bien, amigo. Uno de los rappers más raros y más curiosos de jugar. ¿Será así? De la fruta, diría el Dani. Bien, amigo, bien. Ah, qué güey. Estuvieron buenas las retas en el 30. Sí, vi que jugaron. A ver si aventamos. No sé si hoy. Pero avísenme si están interesados, banda. A ver si me sale. Ay, no mames, me lo quitó. Salió pinche poder, vale, pero. No hemos acabado, Río. Solo tu traje te parece fuerte. El mister te queda grande. Uy. Espántame, León, dirían. Una versión bastante interesante esta del Río, porque está basada en su versión de Buriki One, ese famoso santo grial que poca gente conoce de su existencia. Para que fuera Mr. Karate no debería tener la máscara. No, la máscara que tengo nada más es como una forma de Takuma de cubrir su identidad, pero nunca fue digamos que nunca fue obligatoria o mandatoria. Más bien era parte de la identidad de Takuma. ¡Ah! Otra vez me quedan pinche especial estos güeyes. Porque Takuma era conocido como el demonio del Kyokugen. Entonces por eso de ahí la máscara de Tengu. Pero no era necesario la máscara para el título de Mr. Karate.
Hijo de tu madre. No le di. A ver si ahora sí me sale el pinche especial. Ay, hijo de tu Pink Floyd. No, ya. Por andar haciendo la lavada iba a ganar este cabrón. Qué buenos spray tiene este juego. Pues la verdad es que sí tiene. Bueno, tiene algunos reutilizados y pasados por filtro, pero otros sí son nuevos, como el del Rey del Rover. Porque como les digo, se supone que ellos ya están basados en el Buriki One. Rover no sale en Buriki One, pero se supone que canónicamente o cronológicamente hablando, Rover ya en sus últimas ilustraciones ya se ve así. Chinga, es que algo que tiene ese pinche juego es un pedo con las diagonales. Ahí está, hijo de tu madre, puso guardia. No se está dejando ninguno de estos güeyes, es el pinche especial, vale gorro. El doble. Hijo de tu madre. Es que quería intentar hacer el especial que les digo que... O sea, Rior está basado en su faceta de Buriki One, pero creo que tiene un especial que es a puro palancazo. O sea, si ustedes han visto que le hago mucha pila a Head porque no le sale el especial del... del ¿cómo se llama? No mames, estos cabrones. Están faltando especiales dobles, creo que voy a sacar a mi Switch otra vez, vale gorro. Bueno, si no empezamos con otro equipo, no hay pedo. Ahí está el pinche, o sea que yo toda la tarde tratando de hacerlo, vale chetos. ¿Qué onda, Fofof? ¿Vas a esperar? Sí, no, ahorita la verdad, amigo, tengo algunas deudas que no he podido salir como me gustaría. Entonces yo creo que sí me voy a esperar un poquitín. Entonces, sí, no, luego, recién salió el juego, no creo. Aunque quizás, ya vi que sí van a traer una versión especial. Todavía no sé cómo va a estar el rollo de esa edición y quién lo van a vender, ni cuánto va a salir. Pero estoy medianamente tentado. Ah, no, mira, qué buen pedo, sí me lo dio, pensé que no me lo iban a dar. Chingón.
ya nos ahorramos una vuelta menos. El tercer jefe final, y creo que de los tres es el que más sencillo hasta cierto punto es. Porque este güey comparado con los otros, no porque, digo, no hay que confiarnos, a final de cuentas es un jefe. Pero este güey es como que no tiene un counter tan manchado. Tienes como que más oportunidad de llegarle al güey. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Ese especial, que no más de un madrazo, porque nada más me sale un madrazo. Ese se marca con palancazo. Y se güey, se me dio que esa madre me croció el ojete. Saludos al Ñor y Jerico, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Mami, no me está saliendo el pinche especial, ¿qué pedo? No mames. Hijo de tu madre, qué pendejo estoy. Saludos, mi estimadísimo Cristian Cono Neodio. Entendí esa referencia, amigo, bienvenido seas. Y el buen Yorillerico, fíjate que, bueno, ya creo que semi-spoiler, pero bueno, ya los que han estado siguiéndonos en transmisiones anteriores ya saben de quién se refiere el buen Yori. Ese güey es más spamero que difícil. Espero que sí llegar, porque siempre llegar a ese güey es algo bastante estresante, aunque ustedes aunque no aparezca. Ahorita vamos a hacer el intento, ¿por qué no? Pero sí, ese pinche güey del King Lobo. Y bueno, ahorita llegaste tarde, pero la banda sí lo vio. No mames, no me salió el gancho. Ah, sí me lo quitó. Márcalo otra vez. No, las mamadas, cabrón. Ya me ganó, qué pendejo. Este pinche tablero, no sé qué pedo, de repente se me aprieta solo. Sí, amigo, te lo perdiste. Te lo perdiste bien cañón al señor. Y ni siquiera es King Lion, es el dorado, el King Leo. Y la banda que estuvo aquí presente no dejará de mentir cómo me... Literalmente me... Y sonará feo que le diga, pero así pasó. Me puso en cuatro el cabrón. Sí, sí, justo ese es el último que nos falta sacar, amigo. Ahorita voy a hacer el intento de sacarlo. De los tres que he sacado, no le he ganado a ni uno. Eso les dice lo cabrón que están los tres. Sí, está chambeando el Black. Dice que ya va, pues, va mejor. Según yo me quedé en que no era el bicho. Es que no creo que no puedo decir abiertamente. Güey, ¿por qué es esas chingaderas? No,
manches, este cabrón. No va a ganar. Sí, güey. No me sale el pinche especial en el aire, ¿qué pedo? Me sale el especial. Chinga. Todas las pendejadas, cabrón. Yo casi le pongo a su madre. Bueno, de menos 3 de los 3-1 al menos, chingada. Les digo que por lo menos este güey tiene forma de atacarlo, pero los otros Mizuchi, hay que esperarlo, pero es bien desesperante tener que estarte esperando a su spameo de lucecitas y demás. Y del otro cabrón ni hablemos, porque ya le iba a ganar y me volteó el calcetín y me hizo encabronar como no tienen ni idea. Pero gracias banda por acompañarme. Ya bajita la mano, casi una hora de transmisión. Todo se define aquí y ahora, donde espero ahora sí poder llegar al caballero Goodman, que es el que todos están comentando, el verdadero jefe final de este juego y el más perro de conseguir, porque pues no me pueden bajar tanta vida. Tengo que apurarme y vencer muchas parejas. Tengo que hacer muchos especiales dobles. No puedo agarrar ningún bonus. Pues vamos con el equipo seguro. El equipo más seguro que tengo en este juego. Y vamos a ver. ¿Es en qué plataforma salió? Porque nunca lo jugué. Por lo mismo que estamos platicando, amigo Miguelón. Este salió para la Atomic Wave, la infame Atomic Wave, donde otros juegos como Metal Slug 6, KOF 11 obviamente, Samurai 6, todos esos juegos salieron ahí. Como comenta Ben Yori, este sí tuvo una reedición en ¿cómo se llama? En Xbox 360. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me están saliendo los pinches especiales? Una reedición un poquito con manita de gato, que está buena, no la he podido conseguir. Estaba en Play 2, sí sacaron una edición de Play 2. ¿Qué pedo? Güey, ¿qué pedo? Están saliendo cosas, chingada madre. Es que de repente no sé por qué se apuntan otras cosas que no. Bien, güey. Concentración absoluta, banda, perdón. Es que estos tableros, creo que en los más nuevos, y no estoy seguro, y esa es la razón por la cual yo no me he comprado tableros. Tengo que preguntarle a Arthur, porque no sé si al menos los que él está vendiendo lo tengan.
Voy a preguntar. De hecho, esa es la verdadera razón por la cual no me compraron un tablet de arcade con juegos. Se supone que, según yo sí. Según yo sí, ya las últimas versiones al menos ya traen KOF 13. Please Louis, no me acuerdo qué otras cosas traen de la Taito Type. Pero de Atomic Wave todavía tengo esa espina clavada de si está, no nos traen. No mames, no me salió el doble, chinga. Pero ese especial del Yori que le pusieron está bien chido. Este lo quitas muy rápido, pero. Ya, ahí está. Prácticamente vieron cómo se puede quitar esto. Ahí está, lo que quería hacer, chingada madre. Dice el buen Miguelón, sí viene, pero nos llega Malta. Habría que ver. Porque sí, eso es lo que me interesaría sacar. ¡Mames! ¿Qué pedo con esto? No mames, normalmente no suelo fallar. Chingao. Muy mal, muy mal. Y una de las mejores introducciones entre Kyo y Yorin. Y a ver si notan ustedes a qué hace alusión, a qué juego hace alusión. No, 99 no, amigo. Pero sí es un KOF, es de hecho es un intro. Exactamente, el buen Yori es el que ya nos dijo de cuál es. Güey, qué pedo. De hecho, sí es cierto, tienes toda la razón, amigo, el especial del Yori. Es correcto, amigo JJ, ya diste en el clavo. Es justamente a la 96, al final del intro de la 96, Kyo y Yori toman esa misma pose. Y hoy que me dio por jugar temprano, originalmente iba a ser algo para la pandilla de Retro Gaming. De hecho, esto mismo es lo que iba a aventar para la pandilla de Retro Gaming, porque me lo habían pedido mucho el buen Arthur. Pero estaba teniendo algunos problemas de intermitencia de red, entonces preferí mejor quemar el cartucho de este lado, ver cómo va la intermitencia de red y pues parece ser que va bien. Ya mañana yo creo que aventaré algo ahí
Entonces, por esa razón es que la aventé temprano el día de hoy este. A ver si puedo hacer algo, a ver si los alcanzo. Creo que sí. A huevo. Oh, es que este güey llegar siempre con este güey es un pinche pedo. Ahí les va. No les pueden bajar más de la mitad de sangre de los dos monos en conjunto, no pueden usar ningún bonus, tienen que aventarse 8 equipos, tienen que hacer al menos 6 ataques dobles, y con eso, damas y caballeros, llegan a este cabrón llamado Goodman. Aquí es donde sí vamos a, donde sí se puede sacar el verdadero final del equipo. Aquí sí me voy a aferrar un poquito para ver con qué equipo podemos acabarla. Realmente aquí yo Horizon nada más para llegar a este güey, no estoy muy seguro de que la vaya a acabar con ellos. Pero déjenme pensar, porque al final también dependiendo de la combinación de personajes hay una ilustración, no les voy a decir que bonita, pero sí interesante. Este pendejo, por esa razón, es por la que, como ven, no está tan perro, pero... ese pinche chango culero de allá atrás. Y ese Ignis es el buen JJ. Ah, pues ese Ignis es el verdadero jefe final. Y sí tiene un motivo por el cual parecerse a Ignis. Cambia, cabrón. No mames, no mames. Cámbiale el pendejo, cámbiale. ¡No seas cabrón! Me lleva la fruta. Ya le iba a ganar este pendejo. Sí, así tal cual lo está comentando el buen Yorierico. Este señor es un clon hecho a propósito por parte de SNK, porque en este momento es cuando SNK medio empieza a resurgir de sus cenizas. Entonces, como una especie de homenaje a Eolid por haber tomado y medio enderezado el barco durante su bancarrota, les hicieron este bonito homenaje a este, ay cabrón, ¿y a quién voy a agarrar? Chinga. ¿Quién era? ¿Era Jotaro con quién? Güey, me estoy queriendo acordar. Jotaro con Akari. A ver si. Es que ya hay varios que ya la neta ya no me acuerdo. Cuentan de cada. Pues ya lo estaba contando. Entonces, el juego ronda en una historia, o si hay una historia de trasfondo en el torneo, donde este señor Goodman es prácticamente el equivalente a Ignis de Nest, pero este señor para una empresa llamada Juárez. Donde este camarada, lo que está, su razón o sus motivos es igual de dominación mundial. Me está cagando el palo este cabrón, chingada madre.
Ve, güey, este pinche. No mames. Me va a ganar otra vez, pendejo. Chinga. Ese es lo difícil de este güey. Que está muy machero el cabrón. Muy, muy, muy spamero con ese pinche chango. Se trae por atrás. Mike, ¿con quién iba? No me acuerdo. No me acuerdo, banda, no me acuerdo. A ver. No, es que no siempre, porque por ejemplo Mr. Big es con Shermie. A ver. Vamos a buscar el de Mai. Mai, ¿con quién era? Mai, ¿con quién era? Creo que era con Kizara. Si sí era o no era, 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 banda, ya no me acuerdo. A ver, aquí lo voy a encontrar. Según yo son. A ver. Vamos a ver la galería. ¿Quién era? Mike, ¿con quién iba? Aguante, denme un segundito. Ahorita les confirmo. No, el de la máscara Mudman es con este güey del. Ah, ya vi. Es con Akururo. Es esta. A ver cómo nos va. De todas maneras, yo les voy a compartir la liga del. ¿Dónde están los finales? ¡Seas cabrón! ¡No mames!
pinche madre. Qué poca. Chingao. Lo que voy a hacer no es nada honesto, pero bueno, con tal de ya acabar la transmisión y que al menos se vayan contentos con un final. Pues ni modo. Prefiero tragarme mi orgullo el día de hoy. Pero espero que sí. Dice Miguelón que iba a transmitir y textú, pero su amigo, el amigo pollero. ¡Ay, este cabrón! ¡Me cagó el palo! Digo, o sea, hasta con un pinche cuarto de sangre se me está poniendo pendejo este cabrón. No, güey. Hijo de la chingada, qué bárbaro. Sí, no, y dilo como es, amigo Yero. Me está poniendo una pinche madriza, pero fea. Fea, 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 fea. O sea, güey, no es posible que ni con un cuarto de sangre. Ándale, animado Cristian, me hubieran puesto a Leon Hall. Pero bueno, que entiendo, porque quizá era, pues es como el para las waffles. Sí, hombre, sí, cabrón. Lástima que esos links de una supuesta escuela eran falsos, estaba interesante. Pues creo que no ha sido la primera ni la única vez de que han intentado. Ya, que me habías cagado el palo. Perdí toda mi orgullo y mi dignidad, pero bueno. Un precio que estoy dispuesto a pagar. Nada, le gana la palma del tigre a la tapatía. Dice el buen Cristian. Pues listo, señores. Madreados. Solamente le gané a uno medio legal. Todos tuve que continuar. Esta transmisión de plano, sí. Para el olvido, pero bueno, para la banda que en algún momento nos la pedía, esperemos que les haya gustado esta transmisión. Con ese señor Goodman, que tengo entendido que es la voz de Solbad, precisamente la voz de Solbad Guy, estimado Cristian Yoji Nakata. Eso sí fue una de las grandes sorpresas de este juego. Lástima que ya no regresó a ser al padre Enrico Pucci ahora en Stone Ocean. ¿Estás dispuesta a decir, tío, después de haber ganado la Battle Collection, todo lo que encuentra el Fanama y no sé qué chingada? Más es que sale bien rápido el texto y no me deja leerlo. Por supuesto que no sé qué, no tengo ningún discípulo, pero es muy importante.
llama a Mari y a King y dile para qué necesitas que yo te deletree. Voy a entrar al cofre. Ningún supo lo chinga, no mames. Bueno, ahí lo ven en la transmisión y le van poniendo pausa. Si todo sale bien, este, bueno, es de los rescatables, si a mí me lo preguntan. Creo que es de las, del arte rescatable de este juego. Ya les pondré en una ocasión, o más bien les voy a armar un pequeño álbum de los finales del juego, para que lo vean. Es que vale mucho la pena. Se la jalaron con sus créditos. Sí, sale más lento esto que ni los que ni el epílogo, porque realmente es un epílogo, o sea, sí que ustedes hayan visto que es acá el mega final planta, ¿no? Pero tenía cosas interesantes, incluso hacían ahí por ahí alusiones a los juegos, a KOF y demás. Carnal, en Gunman no es nada, el resto es leer todo, sí, de hecho leer esa madre sin del epílogo, y ahora imagínate, tenías que acabarla como dos o tres veces para más o menos entenderla todo lo que salía del juego. Ogura, Hiroaki, Falcún, de hecho creo que esos últimos fueron de Falcún, no sé, o de Ogura, no estoy seguro. Hiroaki ya, sobre todo en la versión de 360, donde ya está todavía mejorado en cuanto a gráficos, en cuanto a balance de personajes, y sobre todo mejoraron el arte, porque algo que todo el mundo nos quejamos es que el arte está medio feo. Entonces aquí en la versión 360 mejoran muchas cosas. También vamos a subir, yo creo que un pequeño reportaje a través del Battle Collection. Yo lo hice el año pasado, pero a ver si me sale y lo retomo y se lo vuelvo a postear, y actualizamos el álbum de fotografías, pues para que vean el arte completito, ¿no? Pero bueno, banda, buen provechito. En la noche pues estaremos echando retas de lo que ustedes digan y manden. Espero que les haya gustado también el unboxing de coleccionismo que hice el día de ayer. Me faltaron unas cosas ahí en el tintero que ya después me di cuenta que no las saqué a relucir. No gran cosa, pero les voy a subir como foto. Igual, si tienen fotos y demás del stream con motivo de que este año es su 35 aniversario, pues bienvenido sea. Esperemos que nos echen la mano para que podamos hacer un super álbum, y pues en una de esas se lo mandamos todo a Capcom para que lo postee y demás. Estaría bastante chido, ¿no? Pero bueno, pandilla, un enorme abrazo, cuídense mucho, gracias a todos por haberme acompañado. JJ, Miguelón, el buen Cristian también, que ya anda por aquí, muchas gracias, amigo. Qué bueno verte por aquí de vuelta en las transmisiones. Y buen Yoriórico también, que entró a pasar a saludar. En fin, toda la banda que pasó, toda la banda que está viendo esto en la repetición, muchísimas gracias, y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. Shinchan Acebo se despide por el momento con esta prueba, que al final de cuentas ya no fue tan prueba, creo que todo salió relativamente bien, salvo las madrizas que me pusieron al nivel de los brutalities que me hice de Mortal Kombat Trilogy. Pero espero que les haya gustado. Y sí, te mando un mensaje, amigo JJ, ahí nos ponemos en contacto. Pónganos en los comentarios que quieren que echemos al ratón. Ya nada más le dejo que salga esta bonita intro para que despedirnos ahora sí como debe de ser. Que según yo en el intro falta Kay, y no me acuerdo que otro personaje falta de que no sale. Pues sí sale en el juego, pero no sale en estas ilustraciones iniciales. Sepa Dios por qué. Y según yo ahí debería haber salido Kay, pero no salió Kay. O sea, Hansu Fama está bien chida. Marco, Kizaru, Almudman, Cyberwu. Y los personajes principales de este juego, Yuki y Ain. Y Ai. Yuki y Ai. Y pues listo, banda. Muchas gracias. Ah, ya le puse para continuar. Ni modo. Gracias, nos vemos en la próxima.